Students, good evening everybody, good evening class. Welcome to the first class, welcome to the English first class. My name is Jessica, I am English teacher at the Sun School. Muy buenas noches queridos estudiantes, les doy la bienvenida a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Los felicito a todos ustedes, los que pasaron de grado, ¿no? Ya me conocen.
pero para los estudiantes que son nuevos, ya me van a ir conociendo también. Le doy la bienvenida a todos ustedes, ¿sí? Welcome everyone, students. Bienvenidos a todos ustedes a su primera clase. De todas maneras, vamos a dar las indicaciones nuevamente de cómo se dan estas clases virtuales, ¿sí? Lo primero es que ustedes deben saber que es muy importante el uso de sus audios. Todos los estudiantes que tengan los audios con interferencia, ¿no? Si tú te encuentras en otro lado, estás tal vez en tu trabajo, en otro sitio, con otras personas a tu alrededor, te recomiendo que no actives tu audio, porque cuando lo activas, emites no solo tu sonido, sino también el sonido de las personas que te acompañan o el lugar donde estás. Entonces, todo eso es incómodo y sale en la grabación de video. Entonces, solo te pido que en tu caso puedas participar por el chat de la plataforma si no te encuentras en un lugar, ¿no?, que es netamente para estudio. Lo segundo es que hay que tener mucho cuidado con la presión de los botones. Muchos de ustedes, por estar tratando de presionar sin querer, me cortan la transmisión de PPTs, ¿no?, que es de la clase. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estás presionando, presionando. La manito alzada solo se presiona para participación, no está para que lo estés presionando a cada rato, ¿sí? Entonces, esta manito solo se presiona cuando les pido su participación, mientras tanto no, ¿sí? Entonces, si tú presionas eso, me vas a dar a entender que quieres preguntar algo. Entonces, mucho cuidado también con la presión de botones ahí. Lo otro es que también hay que tener en cuenta el uso de sus cuentas, ¿no? Muchos de ustedes ingresan con cuentas que no son de ustedes, ingresan con otras cuentas alternativas. Entonces, lo ideal es que ingreses con una cuenta donde salga tu nombre y tu apellido, porque eso es lo que yo voy a considerar en tu participación. Entonces, si tú estás ingresando con otra cuenta, te recomiendo avisarme, ¿no? Escribir por el chat cuál es tu dato real, un apellido y un nombre. Pero siempre te voy a recomendar que para las siguientes clases que vengan, ingreses con tu cuenta personal donde salga tu nombre y tu apellido real, ¿sí? Bien, y para los alumnos que tienen interferencia de conectividad, tienen el internet bajo o no tienen mucha conectividad, ¿no? Simplemente se les puede dar dos recomendaciones. Lo primero es que puedas salir de clases y volver a ingresar, que así se te carga un poco mejor la clase. Y lo segundo es que, bueno, escuches la clase hasta donde tu internet te permita escuchar. De todas maneras, todo está siendo grabado, a lo cual tú vas a poder ver esta clase cuantas veces desees cuando ya todo esté grabado, ¿sí? Entonces, para aquellos estudiantes que ingresan tarde, tienen problemas de conectividad, no me corten la clase solo para decirme, Miss, no tengo internet o llegué tarde, ¿sí? No hay ningún problema. Como les digo, simplemente se acoplan a lo que tu internet te pueda dar o para los que llegan tarde, ¿no? Simplemente te conectas y vas escuchando la clase, ¿sí? Entonces, de igual manera, si te quieres retirar de clases por diferentes motivos, también lo puedes hacer. No hay ningún problema, no hay la necesidad de que me cortes la clase y me digas por qué te quieres retirar, ¿sí? Simplemente te retiras, no hay ningún problema. No te preocupes, no te va a afectar en nada. Entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Students, let's start with the class, students. Para iniciar con la clase, les he traído una pregunta. La pregunta es, what are you going to do? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Mi pregunta más sería, ¿qué vas a hacer hoy después de clases, después de todas tus clases? ¿Qué tienes planificado hacer? Te pregunto, what are you going to do? ¿Qué tienes planeado hacer después de clases? Puedes participar, no importa si tu respuesta es en español, te entiendo, no hay ningún problema. Puedes decirme, pero lo que quiero saber es la actividad que vas a hacer después de clases. ¿Qué tienes planeado hacer después de clases? What are you going to do? A ver, los escucho. Pueden alzar la mano para escuchar su participación. A ver, te escucho. A ver, alguien que desee participar, me pueda dar la actividad que va a hacer después de clases.
Te escucho, José. Buenas tardes. Yo soy Mónica, pero figuro como José por ahora, José Sáez. Es el correo de mi esposo, pero ya entendí que tengo que cambiarlo. Ok, Mónica. A la pregunta. I am a study my Biblia. ¿Cómo vas a estudiar sobre el video? Biblia. A ver, dímelo en español, please, porque no te entendí lo que dijiste. ¿Qué es lo que vas a hacer después de clases? Después de todas tus clases. Estudiar mi Biblia. Ya, estudiar la Biblia. Ok. Ya, Mónica, gracias. Va a estudiar. Ella va a estudiar. ¿Alguien más que me quiera dar su respuesta, su actividad después de clases? A ver, Martín, te escucho. Tu audio está apagado, Martín. Puedes activar para dar tu actividad. Sí, maestra, después de las clases voy a estudiar y luego dormir, maestra. Muchas gracias, maestra. Martín va a dormir, va a estudiar. Luis por chat nos dice va a seguir trabajando. Yo, por ejemplo, voy a cenar. Yo voy a cenar, luego voy a dormir también. Entonces, bueno, al parecer no hay muchos participantes, pero no hay ningún problema. De todas maneras, les recuerdo que la clase no solo es para escuchar estudiantes. Si tú te quieres ganar un punto extra en mi área, tienes que interactuar conmigo. Si no interactúas conmigo, no te llevas ningún punto. Eso sí, tenlo en claro. Entonces, en mi lista solo aparecen los que participan conmigo. ¿Sí? Muy bien, Julio. Va a jugar. Rosa, te escucho. A seguir trabajando. Ya, va a seguir trabajando. Neri, te escucho. Voy a cenar después de la clase y de ahí después voy a dormir poco aprendiendo mis lecturas. Ok, muy bien. Va a seguir estudiando, leyendo, cenando, ¿no? Ya, muy bien. Gracias por participar a todos los que participaron. Ahora sí, vamos a la explicación de por qué les pregunté su actividad. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque el día de hoy vamos a hacer un uso muy importante, no solo en el inglés, sino también en el español, sino que nosotros no nos damos cuenta, pero hemos hecho el uso de los pronombres personales. El tema de hoy es acerca sobre los personal pronouns. Entonces les pregunto, ¿algunos de ustedes recuerdan qué es un pronombre personal y cómo se utiliza? A ver, ¿alguien por ahí que recuerde? O tal vez nadie, obviamente yo los entiendo por el tiempo que han dejado de estudiar, tal vez no recuerdan este tema, ¿no? Pero si alguien por ahí recuerda, puede dar su opinión, si no, yo lo explico. ¿Alguien por ahí recuerda qué es un pronombre personal? ¿Alguien? Mónica, ¿te escucho? ¿Quieres participar? ¿To be, maestra? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No te entendí. ¿El verbo to be? No. Ahorita estamos hablando de los pronombres, no verbo to be. Ahorita la pregunta es, ¿qué sabes sobre el pronombre personal? ¿Qué es un pronombre personal? Les pregunto. Va relacionado con la pregunta que les he hecho ahorita, ¿no? Sobre sus actividades. Entonces, ¿nadie recuerda? ¿Nadie sabe qué es un pronombre personal? A ver, Carla. Buenas noches. Los pronombres serían yo, ella, él o ella, ellos. Eso es lo que tengo proyectado en pantalla. Pero la pregunta es, ¿qué es un pronombre personal? Esos son ejemplos. Obviamente yo, tú, él. ¿Pero qué son? ¿Para qué sirven? Para llamar a para decirle a una persona o decir que es él o ella, ¿no? Para mencionarla, mejor dicho, pero sin nombre, sin tener su nombre.
Por ahí va tu idea, Carla. Muy bien. Por ahí vas, por ahí vas. Ya, va, ya le vas acertando por ahí. Pero gracias. Bien. Entonces, ¿nadie más? ¿Verdad? ¿Right? ¿Nadie más? ¿Anymore? Bien. Don't worry, no se preocupen. Yo les ayudo a recordar un poquito. Carla por ahí le estaba atinando el uso de los pronombres personales. La pregunta que yo les hice fue, ¿qué vas a hacer después de clases? Muchos de ustedes me dijeron, muchos de ustedes utilizaron el pronombre personal sin darse cuenta. Han utilizado un pronombre personal. ¿Cómo lo han hecho? Reemplazaste tu nombre. Todos los que me han dado su ejemplo reemplazaron su nombre y utilizaron un pronombre personal, inclusive yo. Yo, para darles mis ejemplos, reemplacé mi nombre y utilicé un pronombre personal, que fue el pronombre yo. Yo les dije, yo voy a cenar, yo voy a dormir, ¿no? Por ahí escuché, voy a seguir estudiando mi Biblia, voy a cenar, voy a salir, ¿no? Yo voy a jugar, por ahí escuché, yo jugaré, voy a jugar, ¿no? Entonces, ese es el pronombre personal. El pronombre personal reemplaza al sujeto para que puedas describir la actividad que vas a hacer. En este caso, reemplaza tu nombre. Tu nombre propio, ese de Rosa, Carla, Mónica, Eleazar, Neri, se reemplaza por uno de estos pronombres personales. Cuando hablas de ti mismo, obviamente lo cambias por yo, dices yo. Pero si tú quieres hablar de, por ejemplo, de Pepito, ¿no? O de Juan, cambias su nombre por uno de los pronombres, que en este caso, si es hombre, dices él, si es ella, ¿no? Si es mujer, dices ella. La reemplazas, ¿no? A Neri la reemplazas por ella. A Juan lo reemplazas por él. A eso se llama pronombre personal. En el inglés, tanto en el inglés como en el español, existen 6 tipos de pronombres personales. Está yo, tú, ustedes, está él, ella, eso, esto, nosotros o nosotras, ellos o ellas. En el inglés, yo se dice I, tú o ustedes se dice you, él se dice he, ella decimos she, esto o aquello decimos it, nosotros o nosotras decimos we, ellos o ellas decimos they, ¿sí? Entonces, estos son los pronombres personales, I, you, he, she, it, we y they. Son 7 pronombres personales que tú debes aprendértelos. Ahora, si no sabes cómo se pronuncia, aquí al costado te he traído la pronunciación. Solo debes leer cómo está escrito. I, you, he, she, it, we, they. Ahí está su pronunciación también de estos pronombres personales. Ahora, ¿cómo es que yo puedo decir una actividad? Por ejemplo, por ahí, a ver, el que dijo voy a jugar, play, el verbo. Ahora sí, hablamos del verbo. Por ahí escuché el verbo to be. También se utiliza el verbo to be, es uno de los tantos verbos que existen. En este caso, vamos a utilizar el ejemplo de uno de sus compañeros, que utilizó el verbo play, jugar. Él dijo, yo voy a jugar, ¿no? En este caso, él debería haber dicho, I play, si quería decirlo en inglés. I play, yo juego. Vamos a aprender a conjugar. Fíjate aquí, presta atención. I play, yo juego. You play, tú juegas. He plays, él juega. She plays, ella juega. It plays, eso o aquello juega. We play, nosotros jugamos. They play, ellos o ellas juegan, ¿no? Entonces, acá da inicio a tu primera oración. Yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, ¿no? Nosotros jugamos, ustedes juegan. Entonces, si te das cuenta, estás creando tu primera oración. Estás utilizando un pronombre personal más un verbo. ¿Qué es un verbo? Para los que no saben, los verbos son todas las actividades que nosotros hacemos. ¿Qué actividades haces tú? Caminar, jugar, hablar, estudiar, correr, manejar. Toda actividad que tenga movimiento que tú hagas se le llama verbo, ¿sí?
Una de ellas, por ejemplo, es el verbo play, jugar, ¿no? Entonces, yo juego, I play. Entonces, ahí está iniciando tu primera palabrita o tu primera oración en inglés. Entonces, esta es la base para aprender inglés, porque este pronombre que tú ves aquí, lo vas a ver en todas partes en el inglés, en todititas. Entonces, si no te las aprendes, se te va a hacer un poco difícil más adelante, porque el tema que tú tienes es un tema un poco complejo, y entonces tienes que aprender primero el uso de los pronombres personales para poder entender cómo resolver tus ejercicios más adelante, ¿sí? Entonces, por eso les estoy pidiendo que presten bastante atención. Entonces, hasta ahí, ¿todo les quedó claro? ¿Sí? ¿Todos comprendieron? Ya, perfecto. Pasemos. Ahora, estos pronombres personales que acabamos de aprender se dividen en dos, singular y plural. Les pregunto, ¿saben qué es singular? ¿Saben qué es plural? ¿O también se olvidaron? Te escucho, Enli Saralit. Profesora, buenas tardes. Singular significa de que solamente es una sola persona, y plural que son varias personas. Muy bien, Anthony, very good. Excelente, muy bien. Entonces, recordando lo que Anthony nos acaba de decir, singular es cuando hablas de uno, ya sea persona, animal, sujeto, lo que sea, pero solo uno. Uno nada más. Mientras que plural es hablar de dos a más, ya sea un grupo grande, pequeño, pero tiene que ser de dos a más. Puede ser 1,000, 2,000, hasta 3, 4, 5, 2, pero de dos a más. Singular, solo un hito, nada más. Ahora, ya dividimos lo que es singular y plural. Ahora vamos a dividir en primera, segunda y tercera persona. Les pregunto a ustedes, ¿saben qué es hablar en primera, segunda o tercera persona? A ver, les pregunto, ¿saben o no saben o no se recuerdan? Yo, tú. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. Ya, pero ¿en qué momento se utilizan esos tipos de personas? Yo en primera persona, tú cuando me refiero a alguien que está cerca. Ya, ¿y tercera? Cuando está un poco más lejos, él. No. Casi le atinas por ahí. Por ahí va tu idea, Mónica, pero gracias. Vamos por ahí. No se preocupen, yo les ayudo a recordar. En primera persona, todos ustedes hablan en primera persona. Cuando yo les pido ejemplos de ustedes mismos, ustedes hablan en primera persona, porque dicen yo. Yo salto, yo corro, yo cocino, yo leo, yo estudio. Todo lo que tú hablas de yo, de uno mismo, es hablar en primera persona. Puedes hablar en primera persona en singular cuando dices yo estudio. Puedes hablar también en plural, en primera persona, cuando dices nosotros. Y tú te incluyes a ese grupo y dices nosotros estudiamos. ¿Sí? Entonces puedes hablar en esos dos. Puede ser singular o plural en primera persona. Yo o nosotros. ¿Cómo es hablar en segunda persona? Eres tú mismo, pero ya no vas a hablar de ti, sino vas a hablar de otra persona. Pero no vas a generalizar su género, simplemente vas a decir tú. Esto no tiene que ver nada con la distancia. Simplemente dices tú porque vas a hablar de otra persona y dices tú estudias. Ya no hablas de ti. En primera persona hablas de ti y dices yo estudio. En segunda persona eres tú hablando de otra persona y dices tú estudias. ¿Sí? Y en plural dices vosotros o ustedes. En este caso tú ya no te incluyes al grupo. Si te fijas, el niño los apunta a ellos, ya no está en el grupo, mientras que en primera persona tú sí estás en el grupo, incluido. ¿Sí? Sigamos.
hablar en tercera persona ya eres más, más específico, porque ya generalizas y los empiezas a mencionar según su género. Bien te refieres a él o bien te refieres a ella, ¿no? Dices, él estudia o ella estudia, ¿no? Y en este caso aquí en el inglés agregamos el it, que se utiliza para objetos y animales, ¿sí? Entonces, y en plural, bien dices ellos o bien dices ellas, ¿no? Entonces, en el inglés, tú sabes que yo es I. Tú es you. Él es he. Ella es she. Para objetos y animales es it. Para nosotros, ¿no? O nosotras utilizamos we. Ustedes, ¿no? Ustedes utilizas you. En plural, ellos o ellas dices they. ¿Sí? They. Ahí está. They. Entonces, esa es la diferencia entre singular, plural, primera, segunda y tercera persona. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Todo quedó bien, students? ¿Comprendido? Sí. Sí, Miss. Miren que viene la actividad para ver si Yes, Miss. comprensión, ¿eh? Yes, Bien. yes, yes, yes. Ok. Bien, entonces aquí lo tenemos de igual manera, pero en inglés, ¿no? Ustedes ya saben, singular, plural, primera y tercera persona. Primera, segunda y tercera persona. I, en primera persona, singular. We, primera persona, plural, ¿no? Yo, nosotros. En segunda persona, you y you. Quiero que se fijen aquí. Ustedes me dirán, you es lo mismo. Así es. En el inglés, el you en singular significa tú. Y you en plural significa ustedes. Entonces, de acuerdo al contexto, ya te vas a dar cuenta si habla en singular o en plural. Pero es you para ambos, ¿sí? Y en tercera persona tenemos a he, she y it. Pues no, como les digo, it se utiliza para objetos o animales o cosas, ¿sí? Y they, que significa ellos o ellas, ¿sí? They. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Perfecto. Entonces, vayamos a la primera actividad para ver qué tan cierto es tu comprensión acerca de los pronombres personales, ¿sí? Te traigo una primera actividad. Lo que te pido es que mires la imagen y marques el pronombre adecuado para cada imagen, el pronombre personal adecuado, ¿sí? Te dice, look and click the correct answer. Entonces, te voy a dar un lapso de 2 minutos máximo para que tú mires bien la imagen y escojas el pronombre personal adecuado para cada imagen. Tienes tres alternativas. Mira bien la imagen y me indicarás ¿qué pronombre personal es el adecuado? ¿Será we, será they, será it en la primera imagen? Lo mismo para la segunda, tercera y cuarta. Analicemos bien sus respuestas. Tienes 2 minutos para analizar tus alternativas, ¿sí? 2 minutes, students.
Buenas, Miss. ¿Ya tienes tu respuesta, Julio? Alejandra, te escucho. El primero viene a ser day. Okay. El segundo, I. Ya, ahí nomás, Alejandra, ¿sí? Hay que dar oportunidad a tus demás compañeros, ¿sí? Gracias. José, te escucho. La tercera imagen. José Saen. Ah, Mónica, ¿no? Ok. Mónica, te escucho. Tercera imagen. ¿Cuál? La tercera imagen me dijo es I. ¿Este? ¿I? No, esa es la tercera, segunda. No. Ah, ya, yo me estoy confundiendo. La tercera es they. Okay. Bueno, no. Ya, Mónica, gracias. Sigamos. Lisbeth, cuarta imagen. Buenas noches, Miss. Es it. It. Ok, Lisbeth, thank you so much. Enil. Angie, ¿no? Angie, Saralit, Angie. ¿Tienes alguna otra alternativa en estas cuatro que ves o crees que todo está bien? No, tengo otras alternativas. Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, en la primera sería you, we. En la segunda sería they. Y en la tercera sería I. Y en el cuarto sería it. El único cambio es we nada más de la primera imagen. Lo demás me has dictado tal cual tus otros compañeros han marcado. Gracias, Angie. Ya. Yeah. Joel, ¿tienes algún otro cambio tú o crees que todo está bien? Todo está bien, profesora. Ya, gracias. Ahí nomás. Para el resto que está ahí queriendo participar, no se preocupen, hay más imágenes. Vamos a ver qué tan ciertos son sus alternativas. En la primera imagen hay dos respuestas, vamos a ver quién tiene la razón. Entonces, analicemos. Veamos la primera imagen. Son dos niños abrazados y los dos se apuntan, ¿no? Significa que los dos incluyen al grupo. Entonces, cuando dos personas están juntas, ¿qué quieren decir? ¿Qué es el pronombre adecuado que ellos están utilizando o quieren decir? Nosotros. Significa ellos. Y ellos quieren decir nosotros. Muy bien, Joel. Entonces, they aquí no es incorrecto, ¿sí? La respuesta adecuada era we, nosotros, ¿sí? Sigamos. La siguiente imagen es el niño solito apuntándose, pues, uno mismo. Cuando uno mismo habla de uno mismo, quiere decir yo, pues, ¿no? Aquí la respuesta correcta está bien. I. Sigamos. La segunda, la tercera es una niña, pero los apunta a ellos. Si te das cuenta, ella nos incluye. Apunta a ellos. Y ellos en inglés es they. Muy bien. Aquí pensé que iban a fallar, pero no. Lisbeth dio la respuesta adecuada. Si se fijan, el niño está apuntando una pelota. Es un objeto. Y para objetos, el pronombre adecuado es it, ¿no? It. Excelente. Hasta ahí vamos muy bien. Veamos qué también hacen en la siguiente parte. De igual manera, les voy a dar 2 minutos máximo de análisis. Recuerden analizar bien, no por hacerlo rápido, a veces se confunden. Entonces, por eso que tienen los 2 minutos. Vean a quién está apuntando,
¿qué es lo que uno diría cuando uno apunta, no? Él, ella, eso, nosotros, ustedes, él, ella, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que analizar muy bien. Por eso les doy esos 2 minutos de análisis, ¿sí? 2 minutos, students, y pueden alzar la mano para darme sus alternativas, ¿sí? 2 minutes, 2 minutos. Bien, Martín, te escucho. Primera imagen, solo una alternativa nada más, ¿sí? De la primera imagen, Martín, te escucho. Martín Tarazona, te escucho. Bien, pasemos. Johnny, te escucho. Buenas noches, mi soy Sandrit Lozano y la segunda es she. La primera imagen, la primera. La primera, en la primera you. Ya, ahí nomás, Sandy. Sandy me dices, ¿no? ¿O Sandra? Sandrit. Sandrit, recuerda para la siguiente clase. Sí, miss. Entrar con tus datos reales, ¿sí? Por favor. Bien. Ya, miss. Sigamos. A ver quién tenemos en pantalla. José, te escucho. Segunda imagen. She, miss. Ok, Mónica. She. Sigamos. Miriam, tercera imagen. Julio, tercera imagen. He, miss, he. Disculpe, no había activado mi micrófono. Ya. Es he. Ya, he. Hay que estar atentos, por favor, porque si no, paso, yo tengo que pasar porque el tiempo si no nos gana. Julio, cuarta imagen. We. We. Ok, María. María del Pilar. Primero, señorita de cuarto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el cuarto para ti? Igual, de igual manera, we. El primero, señorita. You. Uh-huh. Ok. Thank you so much. Bien. Vamos a ver qué tan cierto es. Bueno, hay dos alternativas. Vamos a ver quién tiene la razón. Empecemos con la primera imagen. El niño apuntándolo a ella. En este caso no hay género. Entonces significa
que está hablando en segunda persona, que es tú, you, ¿no? Perfecto. Aquí sí, ya se refiere a su género, porque ves en alternativa, ella, she. Luego al revés, ¿no? Ella lo apunta a él, he, perfecto. La controversia va aquí. Si te fijas, el niño está apuntando a él y a ella. Hay un niño y una niña. Él no se está incluyendo. Para que sea nosotros, él debe incluirse, pero no se está incluyendo. Entonces, aquí we no puede ser. It menos porque it se utiliza para objetos y animales. Y aquí ellos no son ni objetos ni animales. Te recuerdo que cuando encuentras varios géneros de él y de ella, y no, entonces lo más adecuado es utilizar you, porque you en plural significa ustedes. ¿Sí? Porque no puedes decir ellos, porque hay ella. Y tampoco puedes decir ellas, porque está él. Entonces, el más adecuado, que no se utiliza el género, es you, que es ustedes. ¿Sí? Es el más adecuado. Entonces, la respuesta correcta era el primero. Entonces, más o menos vamos comprendiendo. Por ahí veo que ya van comprendiendo el uso de los pronombres personales. El uso de los pronombres personales es muy importante, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque como les digo, esta es la base para continuar con cualquier tema en el inglés, porque estos pronombres los vas a ver en toititos los temas, porque con ello inicia cada oración. Yo, tú, él, ¿sí? Entonces aquí les traigo más actividades ahora del 1 al 3. Me vas a indicar qué pronombre personal es el adecuado, 1, 2 o 3. Simplemente me dices 1, 2 o 3, ¿no? Y yo lo marco. Entonces, para los que aún no han participado, este es su momento, pueden participar, pueden levantar la mano, entonces yo los voy a ir llamando. Si ya tienen su respuesta, ya pueden estar alzando la mano para yo ir llamándolos, ¿no? La primera imagen es una niña apuntando a un grupo. ¿Qué alternativa marcarían ustedes? One, two o three, uno, dos o tres. ¿Qué creen? A ver, analicemos. Un minuto máximo. Porque esto ya está sencillo ya, porque los pronombres ustedes ya los van comprendiendo. Pues no, Angie, te escucho. Mi sería el tú. You. Dos. Ok. You. ¿Alguien más? A ver, segunda imagen. La niña solita. Rosemary, te escucho. She. She. Sí. Ok, Rosemary, thank you so much. Martín. Tercera imagen. Hey. ¿Mm? Dime el número si no puedes pronunciar. ¿Cuál marcas? ¿Uno, dos o tres? El número dos. Dos. He. ¿Sí? He. Sigamos. Neri, cuarta imagen. Miss We. We. Sí, Miss. We, nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, lo hicimos muy bien. Very good. Veamos la siguiente parte. La siguiente parte para los demás participantes que tenemos ahí en pantalla. Sigamos. Rosa. Rosa, primera imagen, ¿cuál marcarías tú? ¿Uno, dos o tres? Pasemos. Julio, ¿cuál marcarías tú?
Muy bien, Eleazar Lázaro por chat nos dice tú, you. Ok. Sigamos. Rosemary. Tercera imagen. ¿Cuál, segunda imagen, el pollito. ¿Cuál marcarías para el pollo? Anthony. It. Ya, yeah, it. Muy bien, Rosemary. Anthony, ¿cuál marcarías para la tercera imagen, este grupo de jóvenes? You. Ok. You. Joel, cuarta imagen. It. Ya. Yeah. It o you. It. El dos. Ok, it. It, ok. Sigamos. Para la quinta imagen, ¿qué marcarían para este grupo? A ver, más participantes. Vamos. A ver, Miriam, te escucho. We. We, ok. Martín, la última imagen. ¿Qué pronombre le pondrías? El I, el número 3. Ay. Sí, ay. Bien. Vamos a ver qué tan cierto es. You, ok, pollito, it. Ustedes, excelente. It. Si se dieron cuenta, la niña está apuntando al gorro, objeto. Es por eso que sí, la respuesta correcta aquí está bien. It, ¿sí? We, ya, aquí vamos. Aquí hay dos abuelitas y un abuelito. We significa nosotros. Para ser nosotros, ella debe incluirse, pero no se incluye, los apunta. Entonces, aquí el adecuado es you, no we, ¿sí? You. Y por último, la niña que dice yo, pues, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, con esta última parte, esta última actividad, aprendimos el uso de los pronombres personales. ¿Por qué hemos aprendido sobre los pronombres personales? Porque con los pronombres damos inicio a nuestras oraciones. Ejemplo, subject, sujeto, I, you, he, she, it, you, we, they, singular, plural, ¿no? Por ahí a inicios de clases alguien me mencionó el verbo to be, así es. Después del pronombre personal sigue el verbo to be. No es que sean lo mismo, sino que el verbo to be es una actividad o algo que nosotros hacemos. En este caso, el verbo to be tiene varios significados. Significa ser o estar. Esto te ayuda para expresar de dónde eres, cómo te llamas, dónde estás, cómo te sientes, de qué tamaño eres. Te va a ayudar a describir toda tu información personal. Una de ellas... El verbo to be está dividido en tres, en am, are y is. Los tres significan lo mismo, ser o estar, solamente que para el pronombre en primera persona, que es yo, vas a utilizar am. Tú dices I am, yo soy. Are vas a utilizarlo para todos los pronombres que son plurales, como you, we y they. ¿Y por qué este you en singular se utiliza are? Porque you tiene dos significados. Es por eso que es you are. Así esté en singular o en plural, vas a utilizarlo con are, ¿sí? You are, tú eres. You are, ustedes son, we are, nosotros somos, they are, ellos o ellas son. Y is vas a utilizar para todos los pronombres personales en singular que están en tercera persona. He is, she is, it is. Él es, ella es, eso es. ¿Sí? Puedes decirlo en su forma corta. No a todos les gusta decir I am. En su forma corta es am. Tú dices am, your, his, she's, it, your, we're, they. ¿Sí? En este caso, estos pronombres personales con el verbo to be te van a ayudar a expresar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy, y dices tu nombre, ¿no? I am Jessica, por ejemplo, ¿no? Yo soy Jessica. I am English teacher. Yo soy profesora de inglés. Entonces, te ayuda a decir la profesión que tienes. Puedes decir,
cómo te sientes. Por ejemplo, I am happy, estoy feliz. También puedes decir de dónde eres. I am from Perú, yo soy de Perú. También puedes decir dónde vives. Por ejemplo, I live in Huaraz, yo vivo en Huaraz, ¿no? Entonces te ayuda a expresar muchas cosas. Es por eso que el verbo to be va acompañado del pronombre personal. Lo vas a ver en muchos lados, ¿sí? Pero ahora vamos a enfocarnos en el presente simple, con los pronombres personales. Nosotros hablamos en tres tiempos, presente, pasado y futuro. Al que tú te vas a enfocar, que es el tema que te ha tocado, es el presente simple. Hablar sobre el presente simple es hablar sobre cosas que nosotros hacemos en el presente, pues, ¿no? Por ejemplo, en el presente muchos de nosotros trabajamos, estudiamos, lavamos, cocinamos, no sé, jugamos, salimos, ¿no? Cosas que hacemos actualmente. Ese es hablar sobre presente simple. En este caso, vas a aprender a expresarte en afirmativo, en negativo y en pregunta, ¿sí? ¿A qué nos referimos con ello? Es cuando hablas sobre actividades, ¿sí? Actividades frecuentes que haces en tu día a día, ¿sí? Actividades frecuentes. Entonces, para ello vas a utilizar los pronombres personales. Fíjate aquí. Para hablar en afirmativo, lo único que tienes que hacer es lo que ya te había enseñado. Dices tu pronombre más el verbo. Aquí está el verbo. I read, yo leo. I write, yo escribo. I work, yo trabajo. ¿Quieres hablar en tercera persona? He, she, it. La regla gramatical te dice que al verbo debes agregarle una S. S. Cuando dices él, ella o eso, ¿no? Para objetos o animales. Por ejemplo, tú decías yo leo, I read. Fíjate aquí. Para decir él lee, dices he reads. Le agregaste la S. He writes. Él escribe. Y no es que esté diciendo en plural, simplemente la regla te dice agrega el S, pero no es que tu oración se esté convirtiendo en plural. Ojo, no, ¿ah? Dices, I work, él trabaja, ¿sí? Simplemente porque está en tercera persona, a tu verbo debes agregarle una S, nada más. Pero la traducción sigue siendo el mismo, él trabaja, ella trabaja, él escribe, ¿sí? Y cuando hablas en plural, los pronombres en plural como you, we y they, el verbo sigue siendo igual, no hay ningún cambio. Dices, you read, we write, they work, ¿no? Ellos trabajan, nosotros trabajamos, tú lees, ellos leen, ustedes leen, ¿no? En plural. El único cambio es para ellos, que están en tercera persona, ¿sí? Para he, she, it. Este es en afirmativo. En pregunta, cuando tú quieres preguntar algo en presente simple, debes agregar un auxiliar, que es la palabrita do, antes de tu pronombre, do. Pones el pronombre y luego el verbo y signo de interrogación al final. Mira, do I read, yo leo. Do I write, yo escribo. Do I work, yo trabajo, ¿no? Ese es en pregunta. Para él, ella o eso, debes poner el do y agregarle es y dices does. Das. Y como este auxiliar ya le agregaste ES, el verbo ya no tiene ningún cambio. Se escribe normal, ya no le agregas la S como lo hacías en el afirmativo. Ya no ya. En pregunta ya no se le agrega. Dices, does he read, ¿no? Él lee. Does she write, ella escribe. Does it work, eso o aquello trabaja, ¿no? En son de pregunta. Para los pronombres en plurales, el do... De igual manera, como utilizaste para el pronombre I, pero en plural también se utiliza solo do. Dices, do you read? Tú lees, ustedes leen. Do you write? Ustedes escriben. Do we work? Nosotros trabajamos, ¿no? Son de pregunta. Y en negativo, para hacer una oración en negación, mejor dicho, negar la actividad que tú haces, simplemente a este do le vas a agregar la palabrita not. Dices do not, ¿no? Entonces dices, I do not read. Yo no leo.
I do not write. Yo no escribo. I don't work. Yo no trabajo. ¿Qué pasa para he, she, it? A este doesn't le agregas el not y dices doesn't. Fíjate. He doesn't read. Él no lee. She doesn't write. Ella no escribe. He doesn't work. Él no trabaja. ¿Sí? Y en plural, de igual manera, simplemente el don't, ¿no? Dices, you don't read, tú no lees. We don't write, nosotros no escribimos. They don't work, ellos no trabajan, ¿sí? Esa es su forma negativa. Entonces, estos pronombres en presente simple se utilizan así. Entonces, de acuerdo a ello... Entonces, aquí les traigo una actividad, ¿no? Para saber cuánto es tu comprensión sobre este pronombre personal, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes oraciones y los verbos aquí. De acuerdo a lo que yo te he explicado, recuerda que solo los que están en tercera persona, debes agregarles la S. Entonces, fíjate, aquí habla del gato, the cat. El gato juega con la pelota. El gato es it. Y por ser it, significa que a este verbo debes agregarle la S. Por ende, tu respuesta correcta aquí debe ser plays, con S, ¿no? The cat plays with ball. El gato juega con la pelota. We, my grandmothers, every weekend. Nosotros visitamos a mi abuela los fines de semana. Hablas de we. We no tiene ningún cambio, ¿sí? Es visit, nada más. Recuerda que el S solo se le agrega a los que están en tercera persona. The little boy up high, por ejemplo, no te dice el pequeño niño, salta, no te habla de un niño, él, por ser él, es jumps, ¿no? Con S. Entonces, por ejemplo, I orange juice, ¿no? Yo tomo jugo, ¿no? I drink, yo tomo. My mother, cuando hablas de mamá, dices ella, y por ser ella, debe ser con S, bakes, ¿no? Mi mamá hornea galletas deliciosas. Hansel y Gretel, esto es plural, significa que habla de ellos, ¿no? They, entonces el ellos no se le agrega S, read, ellos leen juntos, ¿no? The monkey, hablas de un animal, sí o sí, el verbo tiene que tener S. El mono come bananas, eats bananas, ¿no? Y por último dice, Eloise up early, Eloise se levanta temprano. Cuando hablas de ella, está en tercera persona, por ende, el wakes debe tener S, levantarse, ¿no? Wake up. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a profundizar más este tema sobre el presente simple y vamos a resolver la práctica que tienes en tu libro digital. Entonces, por ahora ha sido todo por hoy. Los veo la siguiente semana. Que tengan un buen inicio de semana también y un buen fin de semana. Por ahora me despido. Tengo que ingresar a mi otra clase. Students, bye bye. See you the next weekend. Gracias, señorita. Gracias, Miss. Bye bye. Gracias, Miss. Gracias, bye. Bye bye.